Diles, hola chicos. Hola chicos. Estoy desayunando. ¿Qué desayunas? Tal vez así entraron a los pancakes. Qué ricos pancakes. ¿Tienen fresas? A ver, enseñando las fresas. Ay, qué rico. Cómetelo. Ñomi, ñomi. Me acabo de dar un baño y me acabo de cambiar de ropa. Me puse esta camiseta, unos Bakers y tenis. ¡Qué bonito vestido! ¡Qué hermosa! Mis zapatos. Sí, muy lindos tus zapatos. ¿A dónde vas? A comer un helado con mi mami. ¿A comer un helado con tu mami? ¿Sí? Sí. ¡Qué bella! Ok, ¿se acuerdan que ayer les dije que no iba a salir a ningún lado? ¿Qué creen? Voy a llevar a Lía por un helado. Porque está ella aquí en la casa encerradita y le pregunté si quería ir por un helado y bien emocionada, bien feliz me dijo que sí. Entonces no por mí, sino por ella, porque yo feliz de la vida encerrada en mi casa, no tengo nada que comprar, no me hace falta nada. Las cosas que me hacían falta las compré ayer, pero pues Lía quiere ir por un helado y la vamos a llevar. Hola chicos. Y les cuento que nos lo venimos a comer al carro porque Lía anda tosiendo. Siempre con el cambio de estación o con el polen, ella es bien alérgica, entonces está tosiendo y no quiero que nos vayan a hacer el fuchi, como dice. Y vean el mío. De este tipo de helado venimos a comer hoy. Ay, son súper ricos. No tenía muchos ánimos de salir, pero bueno. Sí, mi amor. Yo te acabo de pasar tu cuchara. Ahí está Lía atrás comiéndose su helado. ¿Está rico tu helado? No busco mi... Se cayó mi... Ay, Dios mío, se le cayó y ya se puso hasta el cinturón y todo. Tengo que ir a recogerla. Y venimos a comer aquí a la casita unas quesadillas. Yo le pongo cebolla y tomate. Por allá está Lía comiéndose su quesadilla. ¡Qué rico! ¿No les pasa que luego van a la calle con planes de ir a comer algo, pero no se les antoja nada, nada de lo que hay afuera? Y entonces regresan a casa y se preparan algo súper sencillo, pero que les sabe tan rico. Eso fue lo que me pasó el día de hoy. No se me antojaba nada, nada de lo que veía afuera, de los restaurantes que yo veía, ninguna de las comidas que venden ahí se me antojaba. Así que mejor me regresé a la casa y me preparé algo súper sencillo, pero que está muy rico. Buen provecho, voy a terminar de comer y ahorita continuamos con el video. Bueno, amigas y amigos, miren, hoy yo les voy a contar un poco que he andado como cuando tu cuerpo está aquí, pero tu mente anda como en otro mundo. Estaba aquí en la casa y no quería estar aquí en la casa, quería salir. Salí un rato con Lía y ya no quería estar allá afuera, quería regresar a la casa. El día de hoy he andado un poco rara, incluso iba a salir con mi amiga Stephanie. Al final le dije que si podíamos salir otro día, el siguiente fin de semana. Pero es que como que no tenía ánimos, como que me venían los ánimos y se me iban y así. Ha sido un día un poco raro para mí. Así que hasta aquí voy a dejar por el día de hoy. ¿Qué día es hoy? Domingo. Pero voy a continuar grabando ya el día de mañana, lunes. Así que nos vemos mañana. Bye. Ahorita me voy a poner mi pijama. Voy a arreglar algunas cositas que me hacen falta para el día de mañana. Y ya, me voy a dormir. Lía va a dormir conmigo el día de hoy. Pero vamos a continuar mañana, ¿ok? Así que nos vemos mañana. Bye. Bye. Amigas y amigos, buenos días. Por acá estamos preparando el lonche de Lía. Vean lo que va a llevar hoy. Estas son fresas y uvas picadas. Hice espagueti, que por acá le puse un poquito, y un poquito de arroz. Por acá su juguito, unas papitas, unas galletas y agua. Y eso es todo lo que lleva. Y yo por acá llevo el mío, que también es espagueti, mi bote con agua, y por allá llevo una soda. Y vean, ahí en su mochilita lleva ropa, mi amor.
Porque si se ensucia, entonces para que la cambie. Diles hola, chicos. Hola, chicos. Mire. ¿Qué están viendo? Gracias a Dios. Está viendo marcianos, dice. Allá. ¡Qué bonitos marcianos! Amigas y amigos, ¿cómo están? Gracias a Dios, ya estamos en casita, estamos bien, ya me di un baño, me siento más tranquila, más relajada, me siento segura, me siento a salvo. Ahí viene Lee. I love you. Me puse mi pijama. Lía se puso su pijama, yo también me puse mi pijama. En un ratito nos vamos a ver una película, ¿ok? Ok, adiós. I love you, dile bye, chicos. Bye, chicos. Mami tiene que contarles algo, ¿ok? Déjame okay. Un momento. ¿Ok? Ok. Les voy a hacer un breve story time de lo que pasó hoy. Que la verdad, yo no me lo esperaba. Yo no me esperaba ser tan valiente y tan fuerte tampoco. Ay, pasaron tantas cosas. Fue un día de verdad que nadie se lo esperaba. Hoy por la mañana ustedes vieron que yo les mostré el lonche que le había puesto a Lía. Nos íbamos a ir a trabajar con Ale como un día normal, como cualquier otro día. Con la diferencia de que iba a ser un día lluvioso. Nunca, nunca nos imaginamos que el día iba a terminar así. Nos fuimos a trabajar por la mañana, estaba lloviendo, nos fuimos a trabajar a 30 minutos de aquí donde vivimos. Nosotros vivimos en un pueblito y nos fuimos a trabajar a otro pueblito vecino de aquí donde nosotros vivimos. Entonces prácticamente salimos del pueblo. Y nosotros estábamos trabajando como a eso del mediodía, me llamó la niñera de Lía y me dijo de que algunos niños, sus mamás ya los habían ido a recoger porque estaba lloviendo mucho y había probabilidades de que se inundara. Que a mí jamás me pasó por la mente que se iba a inundar tan rápido que en un día se iba a inundar el lugar donde nosotros vivimos. Entonces, no mi casa, sino como el pueblo en sí, hay lugares que están inundados y hay otros lugares que no están inundados. Nos fuimos a trabajar con Ale, me llamó la niñera, le dije que ya íbamos a terminar y que yo ya iba a pasar a recoger a Lía. Así que nos apuramos con Ale para ir a recoger nuestras niñas porque Ale también tenía su niña con otra niñera. Y nos empezaron a caer las alertas. Alerta de inundación, alerta de tormenta fuerte, alerta de tornado, alerta de esto, alerta de lo otro, alerta de relámpago y alerta peligroso, peligro, peligroso. Y nosotras, bien preocupadas, trabajando como pudimos, nos apuramos y terminamos el trabajo. Nos regresamos, intentamos entrar aquí al lugar donde nosotras vivimos porque como andábamos trabajando afuera no podíamos entrar porque todos los lugares donde nosotros queríamos entrar estaban inundados. Al final logramos entrar y una vez que logramos entrar queríamos llegar primero a traer a Lía porque a Ale su niña se la cuidan en el mismo parqueadero donde ella vive y a mí y a Lía me la cuidan en otro parqueadero. Entonces queríamos llegar hasta donde estaba Lía, no podíamos llegar. Juanito me está mandando mensajes deseándome buenas noches y despidiéndose y pidiéndome disculpas por no estar aquí con nosotras. Ay, no es fácil, no es fácil. Pero tampoco es imposible. Entonces, Ale y yo solas en mi carro. Su esposo de Ale estaba trabajando. Ustedes saben que Juanito no está viviendo aquí con nosotras ahorita. Él anda trabajando en Pensilvania.
Estábamos intentando llegar hasta donde estaban cuidando a Lía. No podíamos llegar. De verdad que fue un momento bien feo para las dos, ¿verdad? Para nosotras dos, porque nos íbamos por una calle, estaba inundado. Nos íbamos por otra calle, estaba inundado. O sea, todos los lugares donde nosotros queríamos acceder a donde estaba Lía, no podíamos llegar. Se nos hacía tan eterno el camino para ir a recogerla. Y luego ahí donde la estaban cuidando, estaba subiendo el agua en la casa de la niñera. O sea, no estaba metiéndose adentro, pero sí estaba subiendo. Entonces yo solo quería ir y recogerla, no me importaba si yo me iba a ir caminando, si yo me iba a ir nadando, porque podía nadar, o sea, estaba inundado completamente. Llegamos a un lugar donde nos metimos en el carro, pero el agua estaba bien alta y ya no nos podíamos regresar porque traíamos muchos carros atrás y venían muchos carros a la par y venían carros del otro lado. Todos los carros se metieron arriesgándose, venían arriesgándose a quedarse en el camino, a que se le metiera agua al motor, alguna parte del carro se dañara y pues se quedara ahí tirado, ¿no? Habían accidentes, habían carros tirados, habían carros completamente tapados por el agua. El panorama era tan feo, nosotras estábamos tan desesperadas. Se lo juro, no sé de dónde agarré valor y yo me metía, aunque estuviera bien alto el agua, yo me metía arriesgándome de que mi carro se me quedara tirado. Yo lo único que quería era llegar a donde estaba Lía. Por fin, con mucho miedo, con Ale y todo, buscando muchos lugares por donde poder llegar, llegamos a donde estaba Lía. Luego, no fue tan difícil llegar hasta nuestras casas porque por estos lados de acá no estaba inundado, pero allá donde estaban cuidando a Lía sí estaba en las calles para llegar, eran donde no podíamos llegar, pero en sí el parqueadero no estaba inundado, el parqueadero donde estaban cuidando a Lía sí estaba subiendo el agua, pero ya dejó de llover. Entonces, el tormento fue primero entrar aquí, a donde nosotras vivimos, y luego lo más difícil fue llegar hasta donde estaban cuidando a Lía, porque todas las calles para poder llegar ahí estaban súper inundadas. Les digo, yo no sé de dónde sacamos el valor, principalmente yo, que era la que iba manejando. Ale me iba guiando, me iba diciendo, métete por esta calle, quizás esta otra podamos entrar por acá, y así logramos llegar. Me sentí tan feliz, tan a gusto cuando yo ya estaba con Lía en mis brazos. Luego pasé a dejar a Ale. Y ya, luego me vine para la casa. Y de verdad que fue, les digo, Ale, si me estás viendo, porque Ale siempre me ve. Y ahorita le voy a mandar un mensaje y le voy a decir que gracias. Gracias porque sí me sirvió ella de apoyo en ese momento. Yo a ella y ella a mí. Y se esperan más lluvias para toda esta semana. La verdad que les digo, nosotras nos fuimos a trabajar porque no pensamos que esto iba a pasar, que se iba a inundar así tan feo en tan pocas horas. Se esperan más lluvias para esta semana, así ya que ya cancelé el día de mañana, martes y miércoles, y pues a ver cómo amanece el jueves y el viernes, y si está igual, pues definitivamente prefiero quedarme en mi casa, no voy a salir a ningún lado a ponerme en riesgo nuevamente, a poner en riesgo a Ale, a poner en riesgo al día. No es fácil. No es fácil. Uno pasa por cosas a veces que lo hacen a uno darse cuenta del valor que uno tiene para enfrentar las situaciones, pero no es fácil. Y solo quería compartirles eso. Eso fue lo que pasó el día de hoy. Ahorita, sinceramente, se los voy a decir. Voy a ir, voy a abrazar a Lía, me voy a dormir con ella, vamos a dormir abrazadas. Y mañana vamos a continuar con este videito. Necesitaba desahogarme, necesitaba sacarlo, necesitaba contarles. Obviamente ya hablé con Juanito, iba hablando con él durante íbamos en el camino. Él también estaba muy estresado, el estar allá, el no poder hacer nada por nosotras. Ay, no, ya, Magdalena, ya, cállate, Cari. Cállate, Magdalena. Cállate. Ay, en mi casa me decían mar de lágrimas porque yo soy bien llorona. Yo es que soy bien sentimental, me pongo a pensar en las cosas y me entra el sentimiento. Buenas noches y continuamos con este videito el día de mañana. Les voy a mostrar lo que vamos a desayunar. Es recalentado porque estos son de los espaguetis que preparé el otro día. Le puse aguacate, un poquito de frijoles y un huevito. Y acompañado de cafecito. Amigas y amigos, por aquí ya es tarde, creo que son como las 3 de la tarde. Ya nos dimos un baño, me siento más relajada que ayer, me siento más tranquila. Y vean lo que ando comiendo, sandía, de la sandía que habíamos comprado con... ¿Dónde está? Tajín. Ahí está bien rica. Ahí está.
Bueno, no queda de otra que quedarse en casita, relajarse por unos días. Hoy es martes, ayer fue cuando ocurrió lo de la lluvia e inundaciones. Hoy martes no fuimos a trabajar. Mañana miércoles tampoco vamos a trabajar porque hay lluvia pronosticada y puede ser de que se vuelva a inundar. Entonces vamos a trabajar hasta el día jueves y dependiendo cómo amanezca, porque pues también hay lluvia. Y a ver qué pasa. Mientras tanto nos vamos a quedar en casita. Estoy viendo la serie que estoy viendo, ya casi me la termino. Y ya, nos vamos a relajar y vamos a dejar todo en manos de Dios y que sea Él quien decida. Vamos a ver qué está haciendo el día. Hipnotizado por la belleza de la voz, el príncipe. ¡Hola! ¡Qué bella! ¿Qué hace, mi amor? Oye, yo sandía. ¡Qué rica esa sandía! Diles hola, chicos. Hola, chicos. ¡Qué lindas colitas traes hoy! Hoy la peiné. Hoy sí me dio tiempo de peinarla. ¡Dile una chiquilla! Una semilla, mi amor. Y como ya me di un rico baño, les voy a mostrar lo que me puse el día de hoy. Ahí está. ¿Qué haces? ¿Estás pintando? Mira, ¿qué pintas? ¿Qué es eso? Dinosaurio. ¿Y la Barbie qué hace ahí arriba del jarrón de mami? Así me quebraste el otro que tenía. Quita la Barbie de ahí, por favor. La Barbie, la muñeca, quítala de ahí. Sí, así me quebró el otro poniéndole juguetes encima. Jugando cerca de donde está el jarrón. Llévala a tu cuarto, ¿ok? Hey, ¿ahora qué haces? Cuidado, mis juguetes. Lía no se aburre, ella puede estar en la casa y ella busca con qué desaburrirse, desestresarse, con qué matar el tiempo. ¿Qué haces? ¿Lo estás peinando? Sí. Pero lo vas a dejar sin pelos. Ya rato que le arranca los pelos a ese caballo. Si ese caballo hablara, ya te hubiera dicho que lo dejaras en paz, Lía. Sí. Diles hola, chicos. Estamos en casita. Su casita. Afuera está peligroso. Está peligroso. Y te amo. No, mami. Vean. Aquí nosotras prendimos nuestras velitas aromáticas. Aquí tenemos una. Por acá en el comedor tenemos la otra. Creo que ya esta ya se me gastó. Ya se le fue el. Ah, no, todavía no. Sí está encendida ahí. Huele bien rico la casa. Nosotras estamos bien relajadas en casita. Y por acá tenemos la tercera. Ahí están nuestras velitas aromáticas encendidas. Ya nos quedó tiempo de darle una limpiadita rápida a la casa, de bañarnos. Y aquí estamos. ¿Vean, mi amor? Ahorita se ha calmado la lluvia, pero sí se espera más lluvia. Les voy a mostrar cómo quedó mi carro ayer. Cuando le pegaba el agua en la parte de abajo, me le despegó algo. Vean, ¡auch! Vean, me le despegó eso. Así que al rato o mañana tengo que ver cómo se lo vuelvo a colocar en su lugar. Porque como me pegaba mucho el agua por abajo, la misma fuerza lo despegó. Ya nos vamos a dormir y vamos a dormir las dos aquí en mi cuarto y ella anda recogiendo que su cobija, que sus chanclas, que su peluche con el que duerme. Ella se trae todas sus cositas con las que duerme para acá. ¿Vas a dormir con mami? ¿Te gusta dormir con mami? Ok, voy a arreglar la cama, ok. Voy a quitar todos los cojines y solo voy a dejar con las almohadas que dormimos, ok. Mira. Despídete, dile bye, chicos. Bye, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Besitos. Amigas y amigos, ay, ando un poco ronca. Creo que me voy a enfermar como de gripa o algo así. Ya me siento un poco mal. Solo quería despedirme de todos ustedes, agradecerles por habernos acompañado en el vlog del día de hoy. Gracias por todo. Cuídense mucho, vean por ahí ya se durmió el día. Pórtense bien, que nada les cuesta y nos vemos en un próximo video. Bye. Bueno, amigos, aquí estamos en el trabajo. Miren, con un amigo, Billy. Saludos.
aquí desde Pensilvania, miren qué bonita vista, ¿eh? Esto es hermoso. Estamos hasta mero arriba, arriba, arriba de la torre. Esto es lo que toca hacer. Un saludo para todos los que han preguntado por mí. Aquí estamos, echándole ganas. Y pues no queda otra. Saludos, gracias por preguntar. Miren, pues, construcción nueva. Y estamos en la parte más alto, más alto, más alto de aquí de la torre esta. Es mi trabajo. Billy está tomando video. Quítate, veo que estás dañando el video. Desgraciado. Allá está el río, miren. Qué hermosa vista, qué hermosa vista. Bonito, bonito, bonito. Estamos en Mónaco, Pensilvania. Saludo para todos los seguidores de Cari. Seguidores que preguntan. Un abrazo y los mejores deseos del mundo.